Usted puede cambiar el nombre de la empresa si aún no ha colocado el código de autorización todas las veces que usted quiera. Por ejemplo, en este caso, me pide el código de autorización. Ignoro y voy a configurar el sistema. Le voy a poner este nombre. Nombre definitivo. Aceptar. Aparece mi nombre definitivo. Pero como quiera, si quiero entrar, me sigue pidiendo el código de autorización. Así termina este ejemplo.